Terminación del tiempo de gracia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Cuando el juicio investigador haya acabado su obra, el destino de todo ser humano habrá quedado irremediablemente decidido para vida o para muerte. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor Jesús en las nubes de los cielos. Los burladores llamaban la atención a la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había desarrollado lluvia, a los verdes campos refrescados por su suave rocío de la noche, y exclamaban, ¿no habla acaso en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático rematado, y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. Pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. El Señor soportó por mucho tiempo su maldad, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Pero a su debido tiempo, sus juicios cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida. Así como en los tiempos de Noé, las gentes no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Según las palabras de nuestro Salvador, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 39. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, compartiendo el estilo de vida y los placeres de los inicuos, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus esperanzas falaces. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás procura anular cualquier señal que pudiera conducir a los seres humanos hacia el camino de la salvación. Matinal Maranata, el Señor viene.